Como pues estábamos hablando, ¿no? Una semana supongo que mucho más tranquila que las anteriores, una vez conseguido el objetivo de la permanencia. Sí, lógicamente más tranquila, pero bueno, intentando ser buenos profesionales y hemos entrenado el equipo los miércoles y jueves, ha entrenado muy bien, hemos estado un entreno un poco más relajado, recuperación, pero bueno, tenemos un partido importante para los demás y para nosotros, para todos, porque hay que intentar acabar bien la temporada y tenemos un rival enfrente que está jugando cosas y un buen rival y un buen campo, entonces queremos dar la cara y afrontar el partido como merece y a ver si somos capaces de ganar, porque iremos a intentar ganar por lo menos. ¿Y cómo se afronta? ¿Cómo se anima a los jugadores o motiva a los jugadores para un partido así? Porque es verdad que después de tanta tensión y subidón, es lógico que haya habido Sí. un embajonamiento, ¿no? De, uf. Sí. Bueno, en el entrenamiento el equipo está bien. El equipo ha estado bien, ha entrenado con buena intensidad, lógicamente con más alegría, con más tranquilidad. Pero en cuanto a la intensidad de entrenamiento, ha estado bien. Y bueno, lo que teníamos claro desde el principio de semana y lo hablamos es que queda una semana. Y esta semana, pues hay que seguir manteniendo un poco la intensidad que estábamos teniendo. Como he dicho antes, por respeto a los rivales, por respeto al club, por respeto a nosotros y a la competición. Y vamos a tratar de hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora, lógicamente con un puntito menos de tensión de la que teníamos, que, bueno, según cómo la manejemos, quizás te pueden ir en contra, pero quizás te pueda venir a favor, cosas que a lo mejor antes por la tensión no intentabas o no te salían, pues que ahora que te puedan salir o intentarlo con más tranquilidad. Eso te iba a preguntar precisamente, pues es un arma de doble filo para los dos equipos, ¿no? Vosotros sí que es verdad que podéis afrontarlo con más tranquilidad, pero igual eso os hace jugar más liberados y mejor. Y el Racing todo lo contrario, tiene la obligación de ganar y eso les puede atenazar, que puede ser beneficioso para vosotros. Pues es un partido de control anímico más que otra cosa. Sí, por eso es un partido difícil, difícil para, bueno, pues ellos están jugando mucho, están en su casa y para nosotros es un partido difícil pues por lo que tenemos enfrente, pero lógicamente a partir de la tranquilidad competitiva, de competición, de clasificatoria que podemos tener, es un buen campo, un campo que te motiva, un rival que te motiva y la gente está con ganas de jugar, está con ganas de jugar y con ganas de hacer un buen partido porque es el último y lógicamente siempre lo que queda al final. Siempre es importante y el equipo ha dado muy buena respuesta durante muchos partidos, a pesar de que los resultados en muchos de ellos no nos han acompañado, pero la respuesta ha sido buena y yo confío y espero que la respuesta del equipo sea igual, luego el resultado será el que sea. Y en el plano personal, ¿cómo has llevado esta semana? Supongo que también más tranquilo, ¿no? Porque llegaste en un momento muy complicado del equipo, hubo una destitución de entrenador, había que reactivar un poco, había que salvarse y lo has conseguido hace nada, hace 4 días. Personalmente, pues no sé cómo has llevado este tiempo y cómo estás ahora. Bueno, lógicamente ahora estás con la satisfacción de haber conseguido el objetivo importante que teníamos como equipo y como club, ¿no? Pero bueno, lógicamente el camino ha sido duro pues porque bueno, hemos tenido de todo en sentido de que hemos tenido en cuanto a clasificación y resultados momentos complicados, hemos tenido momentos buenos, hemos vuelto a tener momentos complicados, hemos tenido lesiones que han afectado bastante en ese proceso. Bueno, hemos tenido muchas cosas y normalmente los equipos que están con problemas les suelen pasar muchas cosas y así ha sido. Quizás de lo que más orgulloso estoy, o una de las cosas que estoy muy orgulloso, es que en una situación larga, complicada de esta manera que hemos estado nosotros, el equipo siempre se ha mantenido unido, siempre ha dado buena respuesta en competición, en el entrenamiento, no hemos tenido ni un solo lío. Ha sido un grupo muy, muy, muy bueno para trabajar en general y para trabajar en estas situaciones en particular. No sé, el otro día te preguntaron después del partido si pensabas en tu futuro. Han pasado 4 días, ¿te ha dado tiempo a pensar algo? ¿No? ¿Vas a esperar a que acabe la liga? No sé, ¿cómo llevas eso? Sí, bueno, esperaremos a que acabe el último partido porque, bueno, yo como dije también en la rueda de prensa, aquí estoy muy a gusto, me habéis tratado muy bien todos, he tenido el apoyo de todo el mundo, la ayuda de todo el mundo. Entonces no, por ese lado no hay ningún problema, pero bueno, sabemos que la liga ha sido dura, que ha sido complicada, que ha pasado, que hemos tenido todo. Entonces, bueno, hay que esperar a que acabe el día del Racing y luego nos sentaremos tranquilamente, el club y yo, y veremos lo que es mejor para el Real Unión, que es lo que importa. Cada uno dará su opinión y bueno, pues ya veremos lo que pasa. Y en el plano deportivo, la última,
¿Tienes a todos bien? ¿Hay algún lesionado? ¿Alguno que se pierde el partido? No sé cómo se va a quedar alguien fuera por lesión o cómo están los jugadores. No, bueno, estamos. Azcoiti queda fuera porque ya se tuvo que retirar el otro día en un esguince de tobillo y no llega. Y del resto, pues llegan todos. Faltan los que estaban, las que ya faltaban antes. Y bueno, pues estamos con Garcés, que está con nosotros también. Estaremos 18 en principio. O sea, mañana todavía tenemos otro entrenamiento, pero en principio contamos con todos los que estaban, excepto Azcoiti, que se queda fuera. Vale. Por favor. Vale.